Ah, buenas tardes, Lucía. ¿Cómo tardó en entrar? Llegó bien tempranito y hasta ahorita. Ya está teniendo esa maña el Zoom, de que como que se queda ahí cargando. Las creencias que tienes sobre tu persona y tu capacidad de crecer. Las creencias pueden empoderarte y llevarte por el camino para cumplir lo que es. Y fuera. Ya. Esto va para acá. A ver, permítame, a ver, son las 3:3, 10:12. 10 del 22, segundo año. Vamos a ver, esto de aquí lo vamos a quitar. Listo. Pues está Lucía, Maritza y Yamilet. Déjenme mandar el recordatorio por el grupo, a ver si alguien más se acuerda de conectarse. Vamos a ver. Segundo año. Listo. Ahí está. Vamos a checar entonces, vamos a darle en compartir pantalla, compartir sonido, compartir. Ahí está, listo. Entonces tenemos ahora páginas 20 y 21, ¿no? Tenemos aquí lo que son superlativos cortos, ¿no? Está muy, muy sencillo. Vamos a ver, y aquí está vocabulario adjetivos. Que los adjetivos, ¿para qué, profe? Decir, por adjetivos se ocupan para hacer los comparativos. O sea, tienes que hacer el comparativo a partir de un adjetivo. En realidad, los comparativos y superlativos, que son los otros que se llaman, son adjetivos que se hacen o se modifican en inglés, ¿no? Entonces, en español no se modifica el adjetivo en sí, se modifica el que se le agrega un auxiliar que es más, por ejemplo, más grande, más largo, más corto, más pequeño, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a ver, aquí dice Ashley. Vamos a ver. Listo, llevo Ashley. Buenas tardes, Ashley. Entonces, vamos a ir comenzando, ¿no? Página 20, acuérdense de sacar el pantallazo siempre que se pueda. Bueno, esto para acá porque está estorbando. Y déjenme, mamá, esta silla está medio incómoda, esta silla, pero pues es lo que hay. Esto para acá. Puesto a cargar. Desde que pase otra cosa. Listo. Ahí está. Entonces, vamos a ver. Dice: The highest point, the tallest man, ¿no? La lección de ahora. El punto más alto, ojo, este high, en este caso está como comparativo highest. ¿Por qué? Porque debería ser así, ¿no? Pero está como superlativo ahí, pero. Pues tenemos high, y para hacerlo comparativo sería higher, agregándole R. Vamos a ponerlo aquí abajo. Y con superlativo sería highest. Entonces, high, alto, higher, más alto, highest, más alto. Alto de qué tan a la altura está comparado con otra cosa, ¿no? No de estatura. Estatura es tall, eso es otra cosa. Entonces, ¿qué tan alto está en un espacio? Cosas raras de los idiomas, ¿no? Aquí serían altos los dos, pero pues allá es distinto, ¿no? The highest point, el punto más alto, the tallest mountain, la montaña más alta. Tallest, aquí, alto, ¿de qué tan alto es de respecto desde el suelo, por ejemplo? Ese es más como la estatura, la montaña de estatura más alta, digamos. Yo sé que está medio confuso, pero pues así es, ¿no? Ni modo. Entonces, highest o high, perdón, ¿qué tan alto es algo en un punto? Y tall, ¿qué tan alto es algo a partir del nivel de suelo a partir de otro punto arbitrario, ¿no? Entonces aquí tenemos grammar, short, superlatives. Superlativos cortos de gramática, ¿no? ¿Y qué es el superlativo y el comparativo conocido son versiones alteradas de lo que son los adjetivos. Si tenemos un adjetivo, por ejemplo, gordo, siempre uso el ejemplo del perro gordo, por ejemplo. El perro gordo, el perro más gordo que el otro perro, por ejemplo. Es por decir, este perro es más gordo que aquel,
por decir. Ese sería un comparativo. ¿Por qué? Porque estás comparando una cosa con otra, o un universo versus otro, ¿no? Universo diciendo grupo de objetos, ¿no? Y a ver, aquí llegó Gisela, deja la anoto. Vamos a ver. Gisela y José Antonio Zavala. Ahí está. Listo. Vamos a ver. Les decía, y también hay superlativo, ¿no? Comparativo, compara una cosa con otra. Superlativo, compara un objeto, una persona, una situación, un animal, lo que sea, versus todo el conjunto. Por ejemplo, el perro salchicha es más gordo que el perro chihuahua, ¿no? Por decir, a ver, aquí llegó Jesús Edgar, se lo noto. Listo. Entonces decíamos el ejemplo, el perro salchicha es más gordo que el perro chihuahua, ¿no? Suponiendo que estuviera un perro salchicha y un perro chihuahua y uno fuera más gordo que otro, ¿no? Nada más como ejemplo. Pero entonces, de repente versus tener dos perros, de repente tienes tres o más perros o un grupo de perros ahí. Y de repente ves llegar un perro bien gordo, y ahí, de los que casi se arrastran de los gordos que están. Entonces, decimos, de todos los perros, el más gordo es el pug. Ese sería el superlativo, ¿no? Está comparando el pug versus el grupo de perros que son los que no están tan gordos como él, ¿no? Les ganan gordos. Es un decir, ¿no? O también hay una mezcla de comparativos superlativos, ¿no? Por ejemplo, el chihuahua es más, perdón, el salchicha más gordo que el chihuahua, pero el pug es el más gordo de todos, ¿no? De los tres o de los... quitar el sonido, no, puesto. ¿Cómo, perdón? Ahí como que se le coló el micrófono ahí al compañero. Bueno, entonces, aquí no sé qué esté pasando con José Antonio, que se quedó en el mismo caso que Lucía, ahorita se quedó uniéndose. A lo mejor ahorita entra, a lo mejor no. Pero ya que dura mucho rato, y se salió. No sé si lo alcanzan a ver en mi pantalla, porque muchas cosas no las muestra el Zoom. A lo mejor este cuadro de participantes no lo muestra. No estoy seguro, no lo muestra. No, ¿verdad? Entonces, ciertas cosas no lo muestra el Zoom. Aquí aparece un cuadro de participantes donde puedo ver donde dice uniéndose. Dice joining. Y de ahí no sale. Ahorita Lucía estaba trabada en eso. Lo bueno fue que al final entró. Lo malo es que les aparece a ustedes como el anfitrión. Espere un momento, el anfitrión le permitirá unirse, algo así, como si yo no los admitiera. Ese es el problema. Yo les pido admitir y a usted le sigue diciendo, ay, es que el anfitrión no te ha admitido, es que el anfitrión no te ha admitido. Lo que está pasando es que no se puede conectar al Zoom. Y le tira la bolita a uno, ¿no? Como todo buen programa, todo aparato defectuoso, le echan la culpa a uno. Yulisa, a ver, ahí está Yulisa. Vamos a ver. Esperemos que también entre Yulisa, que no va a quedar así. Ahí está, entró. ¿Quién sabe qué se deberá hacer? Bueno, continuando entonces. Cerrar esto. Y ahí está. Nos dice aquí. Los superlativos, dice, están formados agregando el, la, los o las, ¿no? Acuérdense que el artículo definido de, en inglés, puede significar los cuatro artículos definidos del español. El, la, los o las. Entonces, dice, tiene que agregar el de antes de el, perdón, de los adjetivos cortos. Hay comparativos, hay superlativos largos. Aquí, ahorita nos estamos enfocando en los cortitos. Y se le agrega EST al final del adjetivo. Entonces, vamos a ver. Si tenemos el de FA, adjetivo o comparativo corto. Como es el caso de high, tall, por lo general una o dos sílabas se considera corto. Por lo general hay excepciones, ¿no? Y hay unos que son medio batallosos. Pero es otra cosa. Entonces, high, normal, adjetivo, higher, comparativo de este adjetivo y highest superlativo. Si quisiéramos poner gordo, como les decía ahorita, sería fat, ¿no? Fat sería gordo, es un comparativo, ¿no? Digo, pero es un adjetivo. Su comparativo, como es corto, ojo, porque debiera ser así teóricamente. Pero acuérdense que al inglés le encantan repetir consonantes. ¿Y por qué repite consonantes? Porque tiene ciertas terminaciones.
M, N, T, P, todas esas por lo general repiten consonante. La T se repite, queda más gordo que, ¿no? Gordo, más gordo. Y el más gordo de todos sería el, repetimos T y le damos ST, ¿no? Si fuera un adjetivo largo, es otro método, se le agrega more y most. More para el comparativo, most para el superlativo. Entonces, a los superlativos siempre hay que ponerles de al principio. Siempre. The highest, the farthest. El más gordo de todos, el más alto de todos, el más chico de todos, el más rápido de todos, etcétera, etcétera, etcétera. Y todos se refiere a un conjunto que ustedes pueden definir en su oración, ¿no? El más, por ejemplo, si decimos X carro, ¿no? Vamos a decir un carro bien, de lo más X, un Subaru. Entonces, vamos a decir, el Subaru es el carro más rápido de todos los carros que hace Nissan, por ejemplo. Ahí están definiendo que el universo o el conjunto de carros es todos los carros que hace la Nissan. Si dicen, el Subaru es el carro más rápido de aquí de Guasave, están definiendo que el universo o el conjunto de carros es todos los carros de aquí de Guasave, ¿no? O de Sinaloa, Leyva, o del lugar que estén. Si decimos, el Subaru es el carro más rápido de todos los carros, ahí están agarrados todos los carros que hay en el mundo, ¿no? Pueden definirlo ustedes como ustedes quieran. A ver, Edgar Olvera, ya lo tengo notado. Sí, ya lo tengo notado. Como que entran y salen, como que hay problemas por ahí, ¿no? Entonces, eso sería respecto a comparativos superlativos. En español no hay tanto pierde porque les agregamos más, no se modifica el adjetivo en sí. O sea, le agregamos un auxiliar. En inglés sí se modifica el adjetivo. Se le agrega R, comparativo, ST, superlativo. Si fuera largo, more para el comparativo. Si fuera largo, most para el superlativo, ¿no? Entonces, aquí nos viene lo que estoy explicando, ¿no? Dice de ejemplo, dice fast, rápido, the fastest, el más rápido de todos, ¿no? Old, viejo, the oldest, el más viejo de todos. Tall, alto, the tallest, el más alto de todos, ¿no? Dice adjetivos formados por una consonante más una vocal más una consonante. ¿Qué? Van a decir, chequen. Consonante, vocal, consonante. Repiten la doble, repiten la consonante, o sea, duplican la última consonante. Dice, a ver qué pasó. Buenas tardes, profesor. Y Nereida dice, ah, perdón. Eso es lo que les digo siempre. Si se conectan de otra cuenta, pues díganme quiénes son, porque anoto el nombre de quien esté. Si dice ahí, chirripiturri, chirripiturri, voy a anotar el nombre. Profe, yo me conecté a su clase. ¿Y qué día? No, pues tal día. No me parece que ya listo. Sí, profe, que yo estaba conectado de la cuenta que hacía chirripiturri. Ah, bueno, ya le cambio, ¿no? Pero tienen que decirme de qué cuenta es, ¿no? Entonces, vamos a ver. Entonces, aquí quito Jesús Edgar y pongo Nereida, lo voy a poner aquí. Muy bien, gracias, Nereida. Entonces, siempre hagan eso, siempre díganme de qué cuenta es. Y si dice iPhone o dice Dell o dice cualquier otra cosa, también díganme, profe, yo soy fulanito de tal. Porque si no, muchas veces no lo identifique y yo no puedo saber quiénes son. Peor que no prenden la cámara. Entonces, aquí llevo Valerie. Buenas tardes, Valerie. Vamos a proseguir, ¿no? Entonces les decía, consonante, vocal, consonante, duplican la última consonante, repiten la consonante. Luego se le agrega la ST. Es el caso que les decía de big, fat, hat, por ejemplo. Big, grande, the biggest, el más grande de todos, es, si se fijan, como dice aquí, consonante, vocal, consonante. No siempre es regla eso, muchas veces falla esa regla, ten cuidado con ello. Entonces, the biggest, hot, caliente, the hottest, el más caliente de todos, ¿no? Repítela, T. Cuando termina en Y, se cambia la Y por una Y latina y luego se le agrega la ST, ¿no? Esto ya es más o menos medio conocido. Dice, aquí de ejemplo, dirty, sucio, the dirtiest, el más sucio de todos. Happy, feliz, the happiest, el más feliz de todos, ¿no? Dice, cuando terminan en E, solo se le agrega la ST, por lógica, ¿no? Si ya tiene, no se repite la E, la E es de las letras que no se deben repetir. Simple, simple, the simplest, el más simple de todos. Strange, the strangest, extraño, el más extraño de todos. No olvides que algunos adjetivos son irregulares, lo que les ahorita. Por ejemplo, good, en español también es irregular el bueno y el malo. Y aquí vienen. Bueno, no se dice más bueno, se dice mejor. Pero hay gente que dice, no, este es más bueno que aquel.
Este es mejor que aquel. Si decimos más bueno o más malo, porque somos malos para hablar. Bad, malo. Y the worst, peor. Es peor, peor, no peor, como dicen algunas personas. De carrilla podemos decir, está bien peor, y decimos peor porque está todavía peor que peor, porque está demasiado mal ya. Entonces, pero nada más como carrilla, ¿no? Far, lejos, the furthest, el más lejano de todos, ¿no? Fácil y sencillo. Hay otros irregulares, pero no nos vamos a poder detenernos en eso, ¿no? Porque pues ahí nos va la vida. Dice, usa la información de arriba, este primer ejercicio que van a hacer. Sáquenle captura por ahí, muy a la sorda, como no queriendo la cosa. Aplaquenle imprimir pantalla, siempre digo eso, ¿no? Entonces, utilicen la información de arriba para escribir el superlativo correcto. Aquí viene adjetivo y su superlativo, ¿cómo quedaría? Acuérdense que se tiene que crear EST siempre. Nada más tengan cuidado con la terminación, a ver qué se le agrega, qué se le quita, qué se le pone, ¿no? Pues chequen eso y háganlo. Long, largo, dry, seco. High, alto, large, grande. No es lo mismo large que long. Long es largo. Mucho cuidado con eso. Y old, viejo, ¿no? O antiguo. Antiguo, decimos, para que no se vea tan feo. Son cosas viejas, decimos, son cosas antiguas, güey. Para que no se vea tan mal, ¿no? Entonces, prosiguiendo. Tenemos aquí, dice, completa las oraciones con la forma correcta de los superlativos de el adjetivo en paréntesis. O sea, lo que venga en paréntesis van a ponerlo en superlativo. Igual que aquí, hagan de cuenta, está muy seco, muy sencillo. Entonces, vamos a ver. Dice, Atacama Desert is. El desierto de Atacama es espacio, place on earth, lugar de la tierra. No se les olvide cuando hagan estos y hagan estos, ponerles el T al principio, T-H-E. Si no le ponen el T, gramaticalmente está mal. Si ya viene el T por ahí en el enunciado, no ocupan repetirlo. Entonces, siempre D, the driest, the highest, the tallest, etcétera, etcétera, ¿no? The fastest. Entonces, Atacama es el 300 de camas, espacio, place on earth, lugar de la tierra. Y viene seco. Es el lugar más seco de la tierra, voy a decir, ¿no? Prácticamente las regalé. La 2 dice, the blue whale, la ballena azul, es espacio, mammal on earth, mamífero de la tierra. Y viene grande. Aquí viene viejo o antiguo. Vamos a ver, ese tamil, dice, spoken in, tamil, hablado en la India, es espacio, language still spoken on earth, idioma aún hablado en la tierra. A ver, aquí llegó Andrea y Maritza. Déjame ver si las tengo apuntadas. Maritza ya. Andrea. No, vamos a apuntar a Andrea. Vamos a admitir a las dos. Listo. Muy bien. Prosiguiendo. Ay, se quedó trabada Andrea. Les voy a sacar captura aquí para que vean. Para que vean cómo queda trabado el Zoom, para que no haya... Esas son cosas del profe, el profe lo está inventando para no dar clase, alguna cosa así. Vamos a ver. Y este... Pusieron un GIF ahí. Así, ese cuadrito que sale ahí en el medio, de lo acabo de mandar por el grupo. Ya me leí. Sale un cuadrito chiquito en el medio que dice tantas personas en la reunión. Ese cuadrito no le sale a ustedes, pero me sale a mí. Y en ese cuadrito aparece fulanito, quiere unirse a la reunión. Le picas admitir y se queda ahí donde dice joining, dice en el mío. De ustedes a lo mejor se cargando. Y se queda ahí, se queda ahí, se queda ahí, se queda ahí. He tenido un alumno que yo no sé qué le pasa, que es bien salado, pobrecito. Es siempre que le pico admitir, nunca se puede meter. Todo el tiempo se queda ahí cargando, cargando, como que la computadora le da un timeout. Y lo saca después de tantos minutos. Yo no sé qué le pasa, que tiene mala suerte el muchacho. Entonces, continuando. Número 4 dice, Mount Everest. El Monte Everest es espacio, mountain in the world. Montaña en el mundo. Dice, high, alto. Última de aquí dice, the Great Wall of China is considered. La Gran Muralla de China es considerada, espacio, construction on earth. Construcción de la tierra y viene largo o larga, ¿no?
Entonces, muy sencillo y muy fácil de hacer. Saquen la otra captura, es que no lo han hecho, como no queden otra cosa, píquenle ahí pantallazo y sáquenlo. Vamos a proseguir con el que sigue. Vamos a ver. Tenemos aquí una lectura, ¿no? Dice, lee el texto, ¿de qué se trata, no? Dice, the tallest mountain on earth, la montaña más alta de la Tierra. Déjenme alcanzo el agua para poder leer esto, porque ya se me resecó un poco la garganta, ¿no? Listo, vamos a leer. Tenemos aquí la montaña más alta de la Tierra, les decía. Y comienza, dice, at 8,850 meters above sea level. A 8,850 metros sobre el nivel del mar. Mount Everest is the tallest mountain on earth, right? El monte Everest es la montaña más alta de la Tierra, ¿verdad? Well, dice aquí, bueno, maybe not, tal vez no. Dice, aunque el Mount Everest, pero el Monte Everest has the highest altitude in the world, el Monte Everest tiene la altitud más alta del mundo, la altitud más alta, como que suena bien redundante, como un pleonasmote, ¿verdad? Pero es válido. Entonces, no es lo mismo altitud que altura. Dice, Mauna Kea, el Mauna Kea in Hawaii, en Hawaii, is the tallest mountain in the world, es la montaña más alta del mundo, and it is also a volcano, y también es un volcán. It is 10,000 meters tall, tiene 10,000 metros de alto, but it is submerged, pero está sumergido. That is why it seems to be shorter, por eso parece ser más corto. On the other hand, por otra parte, Mount Chimborazo in Ecuador, el monte Chimborazo en Ecuador, is the highest point from Earth's center, es el punto más alto del centro de la Tierra, o al centro de la Tierra, because its apex rises the farthest, porque su cima se eleva más lejos. A ver, aquí yo, José Antonio, ya le veo donde quiero, a ver si ahora sí puede. Entonces, as you can see, dice aquí, perdón, el mouse está fallando también. As you can see, not everything is what it seems. Como puedes ver, no todo es lo que parece, ¿no? Entonces, vienen unas preguntas aquí, muy sencillas. Dice, answer the questions and compare your answers with a partner. Responde las preguntas y compara tus respuestas con un compañero. Obviamente no las vas a comparar con el compañero, pero sí las van a responder. Entonces, captura, pantallazo, plebes, ya saben. Dice, how tall is Mount Everest? ¿Qué estatura o qué altura, perdón, tiene el Monte Everest? Ahí dice en la lectura, ¿no? No es necesario que se los diga. Ustedes lo pueden hacer y lo deben de hacer, ¿no? How tall is Mauna Kea? ¿Qué estatura tiene el Mauna Kea? Which is the tallest mountain on earth? ¿Cuál es la montaña más alta de la Tierra? Pregunta relativa o pregunta subjetiva a su interpretación. 4. Which mountain has the highest altitude? ¿Cuál montaña tiene la altitud más alta? Y última dice, which mountain is the highest point from Earth's center? Explain. ¿Cuál montaña tiene el punto más alto del centro de la Tierra? Explícate. Entonces, ahí póngale, ¿no? Muy sencillo, muy fácil de hacer, ninguna complicación, ¿no? Hasta ahí, antes de moverme a la siguiente página, ¿alguna duda, pregunta, comentario o mitote? ¿Ninguna? No hay dudas, preguntas, comentarios o mitotes, vamos a movernos a la página que sigue, ¿no? Entonces vamos a ver, de la 20 pasamos a la 21, ¿no? Vamos a ver, página 21. Entonces, vamos a ver aquí, esto va para acá. Esto va para acá. Tenemos vocabulary adjectives, vocabulario adjetivos, y dice opposites, opuestos o antónimos, que es lo mismo, ¿no? Dice, listen to the words and repeat them. Escucha las palabras y repítelas. ¿Por qué estamos viendo adjetivos? Porque se ocupan para los comparativos y los superlativos. Entonces tenemos aquí, tall
y short. Tall, short. Alto, chapo o chaparro, ¿no? En inglés, el Chapo Guzmán, por ejemplo, es Chori Guzmán. Lo tienen los gringos así catalogado, tienen su sobrenombre traducido y todo. Big y tiny. Big, tiny. Grande, pequeño. Large, small. Large, small. Grande, pequeño. Profe, ¿cuál es la diferencia entre large, small, big y tiny? Large y big son sinónimos y tiny y small son sinónimos entre sí. Pero large es antónimo de small y big es antónimo de tiny, así como big y small son antónimos y large y tiny son antónimos. ¿Qué? Pueden decir que confuso, ¿verdad? No, no es confuso. Chéquenlo bien. Si large y big son grandes las dos y tiny y small son pequeños, pues los pequeños son opuestos de los grandes y los grandes son sinónimos de los grandes, ¿no? Y los pequeños sinónimos de los pequeños. Fácil y sencillo. La que sigue, poor, rich. Poor, rich. Pobre, rico. Rico de varo, ¿no? De dinero, de billullo, billete, marmaja, pasta. Near y far. Near, far. Cerca, lejos, como dicen en francés. Cerca, lejos. La que sigue, humid y dry. Humid, dry. Húmedo, seco. Wide, dice aquí, y narrow. Wide, narrow. Wide es ancho, narrow es angosto. High y low. High, low. Alto y bajo o alta y baja. Alta, high, low, baja, ¿no? Muy fáciles y muy sencillos, ¿no? De ejercicio B dice, write the superlative form of the adjectives from exercise A. Escribe las o las formas superlativas de los adjetivos del ejercicio A. ¿Cuál es el ejercicio A? Este que acabamos de ver. Entonces, a todos estos en su libreta, en una hoja blanca, o en una servilleta si quieren, pero háganlo bien. Pónganle sus superlativos. Acuérdense, se le agrega ST y cuiden la terminación. Puede que repita consonante, puede que la Y se cae por latina, puede que la E ya la traiga al final y nada más le agreguen ST. Acuérdense lo que acabamos de ver ahorita en la página número 20, ¿no? Muy sencillo, muy fácil de hacer, ¿no? Entonces, aquí dice, escoge 5 superlativos del vocabulario y escribe oraciones para cada uno. Ya no vamos a hacer eso porque ya va a ser demasiado redundante, ¿no? Entonces, estamos redundando mucho lo mismo. Considero ya que con esto podemos cerrar, ¿no? Pero, no de esto, ¿no? Perdón, se me pasó. Esto de writing y speaking. Mira el siguiente cuadro o la siguiente tabla, ¿no? Choose 5 nouns. Escoge 5 que nouns son sujetos o pueden ser pronombres, pero aquí en este caso son sujetos, ¿no? And their corresponding adjectives y sus adjetivos correspondientes. To write full sentences in your notebook. Para escribir frases completas en tu libreta, ¿no? Entonces, aquí ya me avisó el Zoom que me acaba el tiempo. Dice, the tiniest living being on the planet is the plankton. Aquí veo un ejemplo. El organismo viviente más pequeño en el planeta es el plankton, ¿no? Viene aquí tiny y viene plankton, ¿no? Entonces, tienen que hacerlo superlativo y escribirlo, ¿no? Como debe ser. Supongo que ya medio deben de saber cómo hacer oraciones simples en inglés, se supone. La 2 dice near y dice Guatemala. ¿Qué le pueden poner? Guatemala es el país más cercano a X cosa, ¿no? A México o a otra cosa. No sé si sea el país más cercano, creo que no. O sí. A ver. Déjenme hacer memoria qué país es el que está pegado. Pues, sí, es Guatemala, ¿no? Creo que sí. El que está pegado allá a la frontera sur. Guatemala y creo que Belice es el otro. No me acuerdo. Ya tiene rato que no checo las clases de geografía de la primaria. Pero si recuerdo bien, son Guatemala y Belice los más cercanos a México en la frontera. Entonces pueden ponerle el país más cercano a México es Guatemala, ¿no? En la frontera sur o en lo que lo quieran poner. O el país más cercano a Ciudad de México es Guatemala, por ejemplo. O a donde quieran poner ustedes de referencia. Si quieren poner de referencia a Oaxaca, quieren poner de referencia a Yucatán, el Golfo de México, lo que ustedes quieran poner. 3 dice humid y rainforest. Rainforest no es bosque lluvioso, es la selva o la jungla.
Simplemente así se le llama. ¿Por qué? Porque ya saben que hay que ponerles nombres raros a todos en inglés. Entonces, la selva es el lugar más húmedo del planeta, por ejemplo. Una cosa así. Wide y China Wall. Ancho, muralla china o pared china, decía un compañero. La muralla china, no van a traducirlo como la pared china porque se ve medio raro. Pero la muralla china es la que de ancho. Es la pared más ancha que haya visto en la vida, a lo mejor. Póngale una cosa así. Long y Amazon River. El río Amazonas, largo. El río Amazonas es el río más largo del mundo, por ejemplo. Far y Uranus. Urano y Far, que es lejos. Urano tiene la órbita más lejana del Sol, si quieren poner. O alguna cosa así. O es el planeta más lejano de nuestro sistema solar. A ver, es Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. No es cierto si es Neptuno, no sería el más lejano de nosotros ni del Sol. Y Plutón, que ya no se considera planeta, considera planeta enano. Están entre eso de que no, que es planeta, no, que es planeta. No, güey, es un planeta, ¿a quién le importa si está chiquito o no? Bueno, pues en fin, ¿no? Ahí traen las discusiones. Entonces, este va a ser su última actividad y última tarea, ¿no? Ya para no redundar más en lo mismo. Hasta aquí, ya para terminar, ¿alguna duda, comentario o chisme? ¿Ninguna? Muy bien, si no hay ninguna duda, comentario o chisme, va a ser todo por el día de hoy, please. No se les pase, ya saben, entregar su tarea 10 sábado, medianoche, más tarde. Traten de no estarla entregando después porque es una friega andar volviendo a abrir carpetas, volviendo a poner las cosas ahí. Y de todas formas ya no se fue en el reporte de su tarea porque ya está entregada, es tiempo. Entonces, igual, mándenla. Si ya no les queda más, pues mándenla así, pero traten de evitarlo todo lo que puedan, ¿no? Pues nos vemos la siguiente semana, pues, misma hora, mismo canal. No les pase la tarea de entregarla. Y si Dios quiere, ya falta poco para que se acabe el año y ya vamos a volver a presenciar el semestre que entra, ya para no estar batallando con el Zoom y con estas cosas, ¿no? Pues nos vemos pronto, si Dios quiere, pues, siguen cuidándose. Ahí nos vemos.